Zurinek esan dagoena, oin itxaldizi erdera zer egingo dugu, baina gero nahi duzue, bakoitzak nahi dagoen moduen eileike. Repito, que eso, la charla, como dice Zurine, va a ser en castellano, pero que luego al terminar cada una que pregunte o que haga la reflexión o que diga lo que quiera en el idioma que quiera. Pues sin más, entramos un poco para no comernos el tiempo, a ver si luego eso nos parece interesante tener un ratito para que vosotras también podáis un poco pues, o preguntarnos o perfilar algún punto los que hayamos visto. La charla esta se inserta un poco dentro de la programación de la exposición que inauguramos el otro día. La exposición se ha llevado a cabo por Intxorta 1937, Cultura Elkartea, con fotos de Mauro Sarabia. Sé que algunas habéis tenido la oportunidad de verla tanto el otro día como la visita que estáis haciendo ahora. Y bueno, decir que nuestro grupo de memoria, como creo que en tantos, ¿no? Es bastante normal que cuando en los primeros pasos nuestra asociación, yo todavía no estaba, nadie no empecé tan pronto, pero bueno, compañeros y compañeras mías, cuando empezaron había una terrible necesidad de recoger la verdad de aquel tiempo, que en aquellos momentos la memoria histórica todavía estaba en sus primeros albores y de alguna manera lo que más pesaba en aquel momento o lo que más pesó a quienes recogían los testimonios fue un poco toda la parte esta que ocupaba la guerra con toda su forma bélica, trincheras, bueno, un poco esa parte masculina, ¿no? Por una parte tuvieron la suerte de poder recoger testimonios de gente que ya hace tiempo está muerta por edad. En ese sentido, bueno, pues de alguna manera fue importante, pero por otra parte, como vamos a ir ahora desenredando un poco, pues quedaron fuera de estos testimonios, de estas memorias, pues muchas formas de actuar, sobre todo las de las mujeres. Entonces, vamos a dividir un poco la charla en dos partes. En este camino de recuperar las memorias de las mujeres es donde yo me he juntado con Zurine. Y bueno, pues tenemos formas de ver y de plantear las cosas bastante parecidas, cada una desde nuestro camino y cada una desde nuestra experiencia, pero bueno, hemos hecho aquí un tándem y vamos a dividir eso, la charla un poco en dos partes. Yo voy a hacer una parte un poco más teórica, que es la parte de cómo se abordan las memorias, qué tenemos dentro, cómo se mueve eso y cómo luego da lugar a que unas memorias prevalezcan por encima de otras. Y Zurine hará una parte un poco más práctica y tratándose de Vitoria y tratándose además de que estamos alrededor del 3 de marzo con el último trabajo que han hecho, pues se va a remitir un poco a esa experiencia que, bueno, pues que están teniendo, que es reciente y que en este momento están en ello. Entonces, como decía, abordar las memorias en su totalidad involucra referirse a recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios, emociones, fracturas e imaginarios. Eso cuanto menos. Por tanto, debemos tener en cuenta quién rememora u olvida. Aparte de las memorias individuales que cada cual tiene, tenemos unas memorias colectivas que de alguna manera la experiencia nos ha dicho y todo el mundo hemos conocido que por las tensiones que se dan entre grupos o en la misma sociedad, los relatos dan lugar a memorias dominantes, hegemónicas, únicas, oficiales y ahora también reivindicamos y vemos que han sido antrocéntricas. En referencia a los contenidos tendríamos que ver qué se recuerda y qué se olvida. Ya iremos entrando despacio en esto. Y también cómo y cuándo se recuerda y se olvida. Hay periodos de olvido y silencio y momentos en los que ciertas memorias se activan. No quiere decir que, cuando hablo de olvido, no quiero decir que las cosas se hayan borrado, sino que de alguna manera no han salido, ahí hay una línea fina. Entonces, según qué momento, en qué momento estemos o en qué contexto cultural, por ejemplo, eso se va a ver claro luego con las explicaciones de Zurine. La memoria del 3 de marzo en Vitoria ha estado siempre viva
De paso, felicito y recuerdo al grupo de 3 de marzo, que lleva un montón de años luchando por la verdad, la justicia y la reparación. Hago este pequeño paréntesis. Pero de alguna manera vamos a ver luego cómo había memorias también que se habían un poco como apartado, olvidado o quedado en un cajón. Entonces no es que se hayan olvidado, sino que de alguna manera cuando el contexto es diferente o cuando la gente que lo estudia es diferente, esas memorias salen a flote. Dentro de los olvidos, que como digo, no es olvido que se borra, sino que son espacios un poco como huecos, como fracturas, yo voy a explicar un poco rápidamente 4 tipos de olvido, que seguro que hay más. Estamos hablando de un olvido profundo, que es el que da el paso del tiempo. Pueden aparecer pasados olvidados, lo que decimos, a partir de cambios en los marcos culturales. Un segundo olvido sería el que, de esto también tenemos bastante experiencia, el que se refiere a las políticas de olvido y silencio, pero que son, de alguna manera, están un poco como dirigidas con una intención, que es de que no, eso, pues toda la dictadura franquista y luego, posteriormente, pues bueno, es un claro ejemplo de ello. Toda política de memoria que quiere preservar, conservar o conmemorar, tiene implícita una voluntad, y es aquí donde cobra especial relevancia qué es lo que se cuenta, qué es lo que se representa, qué se escribe en un relato. Luego profundizaremos un poco más en esto. Hay un tercer olvido, que es el evasivo, que sobre todo se da después de grandes impactos, de grandes masacres, genocidios. Este tipo de olvido, bueno, pues yo creo que hoy en día, después de diferentes sitios del mundo, se ha estudiado y está, bueno, hay algunos parámetros que son bastante parecidos. Cuando pasa esto, cuando se da este impacto, normalmente hay una época en la que cada cual tiene la suya, cada cual tiene su tiempo, ¿no? Donde se da un silencio. Este silencio puede ser por varios motivos. Uno es el miedo a la represión, otro es un silencio entre grupos sociales para poder sobrevivir, o para un consentimiento tácito entre vecinos. Esto se ve muy bien cuando se analizan, una vez de que después del golpe del 36, cuando pasa la contienda, en todos los pueblos del Estado español convivieron unas personas con otras personas. Entonces ahí tuvieron que hacer, de alguna manera, ¿no?, recolocarse y tener como un silencio, digamos, tácito, ¿no?, para poder seguir adelante, porque si no se hubieran seguido matando. Para cuidar a los otros, esto se da mucho también, para no herir o no transmitir sufrimiento, por presión social o justamente por lo contrario, por no encontrar quien escuche o por esa sensación de yo me callo porque de alguna manera considero que lo que yo cuento o lo que yo tengo para contar no es suficientemente importante de ser contado o de ser escrito. Para quebrar todos estos silencios, lo que son necesarios son los testimonios. Y el cuarto sería ya un olvido liberador, que libera de la carga del pasado, pero esto lo tiene que hacer cada cual. No tenemos que confundir este olvido liberador con la historia de que hay que olvidar porque estamos aquí removiendo viejas heridas. No, es un olvido que lo lleva a cabo cada persona. Por ejemplo, dentro de los testimonios que tenemos en la exposición, esto se ve muy claro, y además con mucha diferencia de cómo lo han hecho unas a cómo lo han hecho otras. Por ejemplo, en las personas torturadas, ¿no?, ese impacto que te queda, esa herida que te queda, como luego de alguna manera, hay una que lo explica muy bien, Agurtxane Juanena, está en el testimonio, como dice, he pasado de ser víctima a no serlo, ¿no? O sea, de alguna manera no es que se te olvide nada, pero dices, bueno, de aquí en adelante yo tengo que seguir viviendo, y de alguna manera mucha gente, con gente experta o con cursos, o con, hay gente, por ejemplo, esta mujer cuenta que lo hizo con un grupo de chilenos que se dedicaban expresamente a eso, ¿no?, a de alguna manera a rescatar gente que había sido torturada. Vale, la historiografía actúa de manera selectiva, sacando a la luz algunas experiencias y dejando en el olvido a otras, según el punto de vista personal, político o social que en cada momento oriente a los investigadores, no solamente a los investigadores, sino a
quien se dedique a la memoria. Nosotros, yo por ejemplo, no soy investigadora, pero de alguna manera pues me dedico a hacer, que no soy titulada, pero llevo muchos años haciendo entrevistas. Entonces depende un poco, ¿no?, de lo que yo quiera contar, de lo que yo quiera rescatar y de lo que yo tenga en la cabeza, luego eso dará un producto o dará otro. Cualquier relato está condicionado según las preguntas que se formulan, los métodos que se utilizan y los datos que se consideran relevantes. Muchas veces hay algunas cosas que no sabemos porque no las hemos ni tan siquiera preguntado o porque de alguna manera no nos han parecido suficientemente importantes para que luego eso quedara reflejado. Con lo cual, la persona, de alguna manera, que tiene esa vivencia, que podría dar ese testimonio, no ha tenido un marco, no ha tenido a nadie que le haya preguntado qué le pasó o dónde estuvo o cómo lo vivió. Las narrativas alternativas pasan al mundo de las memorias privadas y estas memorias son silenciadas en el ámbito público, pero esto no quiere decir que no hayan sido conservadas de alguna manera en el ámbito un poco más familiar. Y aquí tenemos muchos de los relatos, por ejemplo, cualquiera puede tener en la cabeza muchos de los relatos de su abuela o de su madre, según la edad que tenga, ¿no? Mientras los de... Estoy hablando sobre todo... Mi experiencia sobre todo ha sido en relatos de gente que vivió la guerra y la posterior dictadura. Luego nos vendremos un poco más aquí, pero curiosamente ayer dimos más o menos esta charla en el Guetta y comentábamos, ¿no?, que curiosamente hay cosas que se repiten, ¿no? O sea, que no es que se deban a que, por ejemplo, no sé, que se puede pensar, pues nuestras abuelas tenían menos capacidad narrativa o tenían, no, la historia se repite continuamente porque el foco se pone en otra parte. Tenemos aquí las narrativas alternativas, ¿no?, que se conservan de alguna manera en el ámbito privado. Estas voces normalmente han estado lejos de los micrófonos, han sido autocensuradas y no tienen legitimidad moral, lo que decía antes, ¿no? No son suficientemente o no se consideran suficientemente importantes. Y tenemos aquí un claro ejemplo de lo que son las memorias de las mujeres. Necesitamos, por lo tanto, una historiografía no que sea exclusivamente de mujeres, pero que sí incluya a las mujeres. Ayer también lo comentábamos, ¿no? Como no existe, lo que tenemos que hacer es como pequeños petachitos y pequeños pegotes, de decir, en vez de insertar las memorias de las mujeres en una historiografía general y aportar los pasos que se han dado hasta ahora, lo que seguimos haciendo es como poniendo pequeños parches para que esa historia que no está completa vaya siendo poco a poco completada. Pero lo ideal sería que cuando se cuente la historia fuera inclusiva y se meta a todas las personas, a todos los agentes que tuvieron algo que ver con lo que estamos contando. Voy a hacer un pequeño repaso de qué es lo que, según nuestra experiencia, cómo y qué recuerdan las mujeres en general. Recuerdan los eventos con mucho detalle, expresan sentimientos, hacen relación a lo íntimo y a las relaciones. Recuerdan la vida cotidiana, la situación económica, lo que debían hacer en cada momento. Recuerdan bien lo que ocurría en sus pueblos, en sus barrios. Hacen referencia a miedos y sentimientos de inseguridad y a su vulnerabilidad como seres sexuales. Recuerdan en el marco de las relaciones familiares y vínculos afectivos, sobre todo. Esto tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de espacios públicos y espacios privados, por ejemplo, es curioso porque cuando haces una entrevista pues a un Gudari, a un miliciano, sus vivencias son en el exterior, ¿no? Son muy duras, pero son en el exterior y en grupo. Y sin embargo, muchas de las vivencias de las mujeres son en lo privado y muchas veces en soledad, ¿no? Y de hecho, luego, en la gran dificultad que hay para tener una imagen gráfica, antes, no, sabemos que hace 80 años en cada casa podía haber pues 5 o 6 fotografías, ¿no? Ahora estamos súper saturados, pero antes no había fotografías. Y es curioso porque los hombres que estuvieron de alguna u otra manera en los batallones, en las trincheras, en la guerra, tienen por lo menos una foto en grupo,
que han mantenido. Y sin embargo, en ese momento, si pensamos, vale, en ese momento, ¿dónde estaban las mujeres? En ese momento las mujeres estaban cubriendo cuidados, familia, estaban en la casa o estaban lavando en el río. Pero nadie les sacaba una foto. ¿Por qué? Porque las mujeres, cuando se iban a sacar una foto, de alguna manera se preparaban. O sea, no era que la foto se la sacaban en cualquier parte. Entonces, mucha documentación. Cuando decimos, ¿dónde estaban entonces las mujeres? Vale, sabemos dónde estaban, pero no tenemos información gráfica porque nadie les sacó una foto, o casi nadie, sí hay algunas, pero bueno, me refiero en general. Su identidad está centrada sobre todo en atender y cuidar, o sea, en vivir para los otros. Se da una posición ambigua, sujeto activo, cuidadora pasiva, y lo que supone narrar al otro negando o silenciando sus propias vivencias. Esto nos pasa mucho cuando hacemos entrevistas con gente, digo mayor, pero es que luego también veo que pasa con gente joven. Tienden más a narrar al otro. O sea, en principio las mujeres se consideran que lo que hicieron ellas no es tan importante como lo que hicieron o lo que les hicieron tanto a sus padres, sus maridos o sus hijos, ¿no? Entonces tienden a contar al otro en vez de contar sus propias vivencias. Han ocultado mucho el dolor personal, intentaban que los hijos e hijas siguieran viviendo como si nada hubiera pasado, ¿no? De alguna manera para proteger a la otra persona. Hablan de que el miedo y el silencio estaban presentes constantemente con el coste emocional que esto supone. Y la soledad es un rasgo central de la experiencia para no comprometer a otros o por miedo a la desaprobación social. Entonces, ¿por qué es importante dar voz a quienes no tienen voz? ¿De hacer visible lo invisible? Pues, entre otras muchas cosas, porque implica el reconocimiento y legitimación de otras experiencias, además de las dominantes, que casi siempre son masculinas y desde lugares de poder. Aunque estemos de acuerdo en que la represión y las dictaduras conllevan impactos diferentes según se trate de hombres y mujeres, no siempre se ponen estas consecuencias en el mismo nivel. Yo creo que aquí hay un consenso, ¿no? De que de alguna manera, dependiendo si eres hombre o mujer, un impacto con una guerra o lo que sea tiene consecuencias diferentes. Pero luego, a la hora de contar el relato, no se insertan las dos experiencias de la misma manera. No quiero comer el tiempo, termino. La maternidad, la reproducción, la supervivencia cotidiana, la economía familiar, la ética de cuidados o el trabajo doméstico en situaciones de extrema pobreza han estado muy lejos y siguen estándolo de la lógica de la política. Está claro que siguen estándolo porque una de las reivindicaciones de este 8 de marzo es el de los cuidados, con lo cual nos ha metido dentro de lo que se supone que es político, con lo cual seguimos reivindicando que eso se visibilice y que se tome en cuenta y que de alguna manera tiene que entrar en las políticas generales. Sin embargo, todos estos aspectos se convierten en elementos significativos cuya comprensión es imprescindible para entender el desarrollo de la sociedad. Y esto también de alguna manera se acepta, ¿no? Nadie dice que esto no es importante. Lo que pasa es que estas prácticas que señalan a las mujeres como agentes activos pocas veces se incluyen en la historia como objetos de estudio. Es verdad que se reconocen, nadie va a decir que no tiene importancia, pero luego a la hora de llevarlas a lo que se estudia, a lo que se transmite, a lo que se da importancia, no aparece. La falta de conocimiento del pasado ha despojado a las mujeres de referentes femeninos. Seguramente que si de repente nos preguntan de qué mujeres nos acordamos que aparecían en nuestros libros de historia, pues nos pueden salir así a bote pronto, pues sí, pues Isabel la Católica, Juana de Arco, pero no nos salen muchos nombres. De alguna manera, era muy difícil que las mujeres normales, las jóvenes, las niñas, nos identificáramos con ese tipo de mujeres, porque eran como mujeres que no tenían nada que ver con nosotras, o había otro tipo de mujeres que tampoco nos identificábamos con ellas, ni teníamos nada que ver, que eran las santas. Y ya no había más mujeres en la historia. Entonces, esa ha sido nuestra educación, así hemos crecido. Y mucho me temo que muchas veces, a no ser que se hagan de alguna manera planes con conciencia, con educación, tal, que haya de alguna forma un currículum diferente, esto sigue permaneciendo. Y termino.
diciendo que faltan en este, en estas, en estos libros, en estas vivencias de alguna manera, faltan las que cuidan, las que se involucran en las luchas, las que escapan a los parámetros masculinos que muchas veces han sido estigmatizadas e incluso ridiculizadas. Para crear una nueva identidad se necesita memoria, se necesitan modelos y necesitamos ejemplos. Y por eso estamos aquí. Es que ricasco. Bueno, yo voy a recoger un poco algunas de las cosas que ha dicho Julia. He preparado esta intervención como en tres partes. La primera de ella, bueno, quería explicar qué es esto de la memoria, ¿no? Porque cuando hablamos de la memoria tenemos la obligación de hacer una lectura feminista de la memoria, o por qué las feministas nos tenemos que poner con esto de la memoria. Después, estando aquí en Gasteiz, pues me parecía importante poner como ejemplo de lectura de la memoria el trabajo que estamos haciendo del 3 de marzo y traeros aquí algunas historias de las que hemos recogido la vida de algunas de estas mujeres. Y finalmente quería terminar con lo que para mí son los retos de la memoria a los que nos enfrentamos las feministas y el movimiento feminista también, ¿no? Entonces, sin más, voy a empezar a ver si se me abre esto, como tengo 2 minutos antes de que se me abra. Bueno, pues como decía Julia, creo que una de las cosas que sí que podemos afirmar y que ya hay cierto consenso es que la memoria no es neutra, que está posicionada y que por tanto tiene género. Diría además que es profundamente política, ¿no? y que no es inocua. La memoria mantiene una vinculación directa con el poder, a veces lo mantiene con el status quo, es decir, a veces se alía con el Estado. En este caso surge esa memoria oficial que niega muchas veces la identidad a muchos sujetos que han sufrido la impunidad, pero otras veces también se alía con el poder popular, ¿no? Y de ahí surgen memorias, digamos, alternativas o menos excluyentes. Luego veremos hasta qué punto estas memorias que se alían con el poder popular no excluyen, ¿no? También diría que dentro de la memoria feminista, si es que podemos hablar de que existe toda una corriente de memoria feminista, también hay una relación diferencial y posicionada entre unas y otras. Por poner un ejemplo, no es lo mismo decir o recordar el asesinato impune de una compañera blanca que de una compañera negra o de una niña que de una trans. No todas las vidas ni todas las memorias tienen el mismo valor. Me van poniendo las imágenes antes de que yo quiera, entonces os pido que hagáis como que no lo habéis visto, porque yo iba a darlas en plan sorpresa. No pasa nada, si la quitas, mejor, pero bueno. Bueno, decía, ¿no? Luego entramos en hablar de la memoria, pero bueno, cuando sucede un acto de impunidad, una masacre, un asesinato político, yo, como os decía, me voy a centrar especialmente en los acontecimientos del 3 de marzo, pero sí que os voy a pedir que en la memoria vuestra o en vuestra cabeza vayan pasando otros actos, ¿vale? Para que luego en el debate podamos complejizarlo. Decía que cuando surge un acto de impunidad, surge también la necesidad de recordarlo, de que esas verdades, de aquello que sucedió aflore y de que hablemos de esto, ¿no? Es decir, lo que surge es la necesidad de que aquellas personas que vivieron aquel acto traumático nos cuenten qué es lo que sucedió, ¿no? Cuando además ese acto traumático es negado por parte de los responsables políticos del mismo, es decir, de los victimarios, en este caso, cuando hablamos del 3 de marzo, del Estado español, son las víctimas principalmente quienes suelen asumir la responsabilidad de crear esas verdades, de contarnos qué ha sucedido, ¿no? Con esa ansia precisamente de que haya justicia. Además, en algunos casos, como es el caso de Gasteiz, la propia comunidad, el propio territorio que ha sucedido ese acto ha sufrido ese acto traumático, acompaña a las víctimas y toma como suya también esa reivindicación. Esto ha sucedido aquí en Gasteiz y sucede, ¿no? Solo hay que ver la cantidad de gente que nos reunimos el sábado en la Virgen Blanca. Pero no siempre es así. Hay veces que las víctimas hacen este camino muy solas, ¿no?
Esto, digamos, estas memorias que emergen desde abajo, muchas veces para hacer frente a esos silencios oficiales y opresores, son lo que hemos denominado las memorias de las bases, ¿no? Las memorias comunitarias y las memorias que están en estrecha relación con el territorio. Esas verdades o memorias se construyen a través de una negociación colectiva. Esta negociación no es que se sientan determinadas personas en una mesa a decidir cuál es la memoria de nuestro territorio, sino que es una negociación a veces muy simbólica, que se da en determinados espacios no formales, pero al final es una negociación en la que suelen participar principalmente los agentes sociales y políticos importantes de la ciudad, los movimientos sociales y las asociaciones de víctimas, ¿no? Históricamente, las feministas, al menos aquí en Euskal Herria y en las experiencias que yo conozco en nuestros movimientos políticos, no hemos participado en estas negociaciones, quizá porque las negociaciones se hacen en espacios políticos patriarcales, ¿no? Esto es lo que nos puede llevar a pensar que esa memoria también comunitaria, alternativa y de base esté algo sesgada o se haya olvidado de determinados sujetos, especialmente determinadas sujetas, es decir, esa memoria que pretende no excluir y hacer frente a esos silencios del Estado, también tiene sus propios silencios, ¿no? Y también tiene sus propias ausencias, ¿no? De ahí, de esa negociación de la que hablábamos, sale lo que será el discurso oficial de la memoria crítica, de la memoria social, que confrontará de lleno con ese discurso oficialista y opresor, ¿no? Como os decía, que esa memoria sea creada de la base no la hace de facto feminista, ¿no? Y esto es una de las críticas que tenemos que asumir si realmente queremos hacer una memoria crítica y incluyente, ¿no? Si esas bases son patriarcales, es obvio que sus memorias también lo serán. No estoy diciendo tampoco nada del otro mundo, ¿no? Por poner un ejemplo, de lo acontecido en esta ciudad el 3 de marzo, la memoria negociada de manera simbólica ha sido que tenemos la obligación histórica y política de recordar a los asesinados. Sobre esto, digamos que hay un consenso en los espacios políticos de base. Todos tenemos claro que esto no puede caer en el olvido y que esto, digamos, es la prioridad. Pero tras esto, digamos, se construyen otras memorias. Otras verdades que nos ayudan a entender lo que aquello sucedió, ¿no? Porque aquí estáis muchas que vivisteis aquello y que supisteis que antes de aquella asamblea a las 5 de la tarde en esa iglesia había habido 3 meses de huelgas, que en esos meses de huelgas habían sucedido muchas cosas, pero muchas no lo vivimos y necesitamos ese contexto también para poderlo entender, ¿no? Digamos que esas serían esas memorias más secundarias, que no son las primarias, no son las urgentes, pero que normalmente están compuestas por las historias de los hombres, ¿no? Los protagonistas generalmente de esas memorias secundarias son los trabajadores de las fábricas, las personas que pertenecían a sindicatos clandestinos, a partidos políticos ilegalizados, ¿no? Y generalmente tendemos a hablar o a escuchar lo que los hombres nos tienen que contar, porque generalmente hablamos o utilizamos, para explicar el contexto político histórico, generalmente utilizamos el contexto público, es decir, lo que pasa en el espacio público. Y en el espacio público generalmente son los hombres que predominan. Bueno, esto no estoy diciendo que las mujeres no estuviesen y que no estemos en el espacio público, pero digamos que siempre tendemos a hablar de ellos, ¿no? Por eso hay una deuda histórica con las mujeres, ¿no? Cuando nosotras decimos tenemos una deuda histórica, lo que estamos diciendo es que no hemos sido justas a la hora de narrar la historia. Tampoco es cuestión de que nos flagelemos por ello, pero es importante hacer esa autocrítica, ¿no? A mí como feminista me pareció muy emocionante escuchar a Nerea, de la Asociación Víctimas 3 de Marzo, hacer autocrítica por esos olvidos, por haber olvidado a las mujeres estos 42 años. Me dolió como feminista que nosotras como movimiento feminista no hubiéramos salido también haciendo esa autocrítica, ¿no? Me parece que nos dieron una lección al movimiento feminista y en ese sentido se lo agradezco enormemente, ¿eh? Es decir, no solo se nos han olvidado a las mujeres
las mujeres del 3 de marzo a los agentes, esos que negocian la memoria, sino que también a las propias feministas, quienes podíamos haber avisado de que se nos estaban olvidando, también se nos ha olvidado, ¿no? Entonces yo creo que esa autocrítica la tenemos que hacer, ¿no? ¿Y por qué creo que hay que recordar esas memorias? ¿O qué efectos tiene recordar o hablar de las historias de las mujeres? Pues normalmente cuando generamos las condiciones objetivas para que las mujeres puedan hablar, suelen suceder lo que nosotras llamamos catarsis colectivas. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con lo del 3 de marzo, pero que a nosotras nos sirve mucho como referente, que es lo sucedido en el norte de Irlanda, en el conflicto con el IRA. Y ahí está el caso de María Cahill, que ya era una niña que nació en una safe house, que eran las casas donde se albergaban a los niños de los militantes de IRA, los que nacían en clandestinidad y se educaban, ¿no? Era sabido, así como que no se contaba mucho, pero entre todo el mundo se sabía, que en esas casas había habido abusos sexuales contra menores. Esto se sabía, pero nadie lo decía, ¿no? Un día María Cahill se atrevió a dar una entrevista en la BBC y entonces lo contó. Es decir, le puso palabras a este discurso colectivo, a esta verdad colectiva que todas sabíamos. El efecto de eso fue que tras eso muchas mujeres se atrevieron a hablar. Se rompió el silencio, ¿no? Lo mismo que sucede cuando una sociedad denuncia un acto impúnico, cuando decimos, ¿no? Lo que sucedió en Gasteiz es injusto, el asesinato de estos 5 obreros es injusto, la sociedad, la propia ciudad, exige la justicia, ¿no? Pues cuando las mujeres también empiezan a hablar, también empiezan a exigir justicia, ¿no? Este es un ejemplo que nos puede servir también para lo que sucedió o el trabajo que nosotras hemos hecho el 3 de marzo. Nosotras, cuando empezamos con esto, nuestra idea era juntarnos con 10 mujeres. La asociación 3 de marzo envió un email a sus contactos, bueno, contándoles el proyecto, y para nuestra sorpresa, en menos de 4 días teníamos más de 40 emails en la bandeja de entrada, ¿no? 40 emails de 40 mujeres, en algunos casos 3, 4 a la vez nos escribían diciéndonos que querían hablar. Entonces ahí vimos que existía una necesidad y que nos encontrábamos hasta en un momento de una posible catarsis colectiva para la ciudad de Gasteiz. Catarsis que yo creo que se está dando, ¿no? Y cuando las catarsis aparecen, ya no hay vuelta atrás. Cuando las mujeres empiezan a hablar, yo creo que hay un dicho feminista que es muy bueno, que es sin perdón y sin permiso, y yo creo que es un poco lo que las mujeres estamos haciendo ahora y lo que yo espero que suceda con lo del 3 de marzo, ¿no? Que no pidamos perdón ni pidamos tampoco permiso para poder hablar, ¿no? Entonces, bueno, iba a empezar ya un poco a contaros estas historias de estas mujeres que supongo que os apetecerá saber. Pero antes sí que me gustaría decir que la memoria no es divertida, ¿no? Y esto lo digo porque cuando nosotras comenzamos con este proyecto, todo eran buenas palabras. Todo el mundo nos decía, ¡qué bien! Vais a sacar a la luz un montón de historias súper interesantes. Y nosotras siempre decimos que el patriarcado ha estado aquí ahora, ayer y hace 5 días. Entonces, contar las vidas de las mujeres también implica contar la violencia, contar la opresión, no solo contar la subversión, no solo son palabras bonitas. Nosotras explicamos, ¿no? Cuando nosotras hablamos de las mujeres de las bolsas vacías del 3 de marzo y la gente tiende a mitificar aquellas protestas que a nosotras nos parecen en sí muy subversivas y muy potentes, nosotras también decimos, habrá que preguntar por qué esas mujeres salieron del hogar. Y esto ya no es tan divertido, y esto ya no nos gusta tanto, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotras hablamos de que la lucha contra la impunidad es la lucha por el reconocimiento, la reparación y las garantías de no repetición, hablar de las vidas de las mujeres también supone preguntarnos qué dolores tenemos que reparar y cómo podemos crear socialmente las condiciones para que esos dolores que se crearon en el pasado no vuelvan a repetirse. Y esto implica asumir una posición de cambio de poderes, ¿no? Bueno, luego yo con ejemplos que voy a ir poniendo os voy a enseñar esa parte bonita de la memoria, digamos, y esa parte un poco, no fea, pero sí que nos incomoda y que nos apela a una responsabilidad social, ¿no? Y entonces ahora sí le voy a pedir al compañero que me ponga la primera foto. Si me dais un segundito que la ponga yo aquí para que me pueda guiar.
Bueno, nosotras el libro, os voy a presentar, es la primera vez que enseñamos estas fotos, algunas sí que han salido públicas, pero la mayoría no. Nosotras cuando empezamos a hacer el libro decidimos que no íbamos a contar solo lo que sucedió aquel 3 de marzo del 76, sino que teníamos que contar lo sucedido previamente y la lucha posterior para poder ser entendido. Y nos encontramos que en todos los lugares, en todos los momentos, hubo mujeres haciendo muchas cosas a la vez, de manera simultánea y en muchos lugares, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a empezar hablándoos de las primeras mujeres que hemos entrevistado. Es un capítulo al que nosotras le hemos llamado en primera línea de batalla, y en él contamos la historia de Yolanda González y de Carmen Landaluce, ¿no? Alguna vecina de Yolanda tenemos entre el público, ¿no? Yolanda era una trabajadora de Mebosa, la actual fábrica de Mercedes, una de las personas que estuvo totalmente metida en las huelgas del 3 de marzo. Ella era parte de las comisiones representativas, que fueron un poco el núcleo que surgió como representación de los trabajadores y de las trabajadoras, en este caso ya de Mebosa. Y la historia de Yolanda es realmente una historia desconocida, se ha hablado muy poco de ella, pero ella fue una de las mujeres, una de las personas que tuvo que huir tras los acontecimientos del 3 de marzo, porque se le pedía que fuese detenida y se la acusaba de sedición, algo que ahora mismo está muy de moda con todo lo que está sucediendo en Cataluña. Ella, junto con otros compañeros, estuvo durante 5 meses de su vida. Llevamos 42 años, hace poco, bueno, el viernes vino aquí, y yo hablando con ella me decía que era la primera vez que había podido hablar tranquilamente, ¿no? Y a mí me llamaba la atención, porque yo he escuchado muchas historias de otros compañeros que sí que hubieron, ¿no? Y me llamaba mucho la atención que nadie hubiese preguntado por Yolanda, ¿no? Ahora nos contaba, después de... El domingo hablaba yo con ella por teléfono y nos contaba que después de estar aquí en esta misma mesa y hablar durante, creo que fueron, Julia, 15 minutos, ¿no? Que sentía que había roto una herida que tenía dentro desde hacía 42 años. Que el poder contar, ¿no? Y el poder decir que para ella... aquello fue una universidad, que como mujer tampoco le fue fácil, y que de repente tuviese un público que lo escuchase, pues hizo que pudiese saldar una deuda que tenía, y entonces ya romper ese silencio opresor, ¿no? Del que hablaba Julia, ese silencio que vives desde el dolor, ¿no? Pero nos parecía que en primera línea de batalla no solo están las que estuvieron, digamos, en el frente, en las fábricas luchando, sino que en este capítulo también, si me pasas la diapositiva, pues contamos la historia, ahora os explico, la historia de Carmen Landaluce. Ella era médica en el Hospital de Santiago, pediatra, y también era la compañera sentimental de otro de los obreros, de Jesús Naves, que estuvo muy involucrado en las luchas, ¿no? De cómo las mujeres sostuvieron los hogares, se ha hablado poco, y de cómo la propia represión utiliza a las mujeres, ¿no? Para meter miedo y para reprimir también a sus propios compañeros, se ha hablado poco, ¿no? Carmen nos contaba cómo durante esos 3 meses de huelgas prácticamente diariamente recibía llamadas con amenazas por parte de la patronal y de los sindicatos y del sindicato vertical. La amenazaban con matar a su hijo, ¿no? Y ella siempre decía, ¿no? Me amenazaban a mí porque lo que en realidad estaban haciendo era mandar mensajes a mi compañero, ¿no? Entonces, de cómo los hogares se convirtieron también en lugares, ¿no? De sostener esa presión social, hemos hablado poco, pero es muy difícil entender, ¿no? Cómo se mantiene una huelga sin todo este sostén, ¿no? Ella, históricamente, yo ahora hablo que es la compañera de uno de los obreros, pero también fue una de esas muchas mujeres que en los hospitales atendió a los heridos. Ella era pediatra y nos contaba, a mí es uno de los actos que me parece como que demuestran muy bien el caos de aquel momento, ¿no? Ella contaba como cuando una vecina suya le llamó, una vecina de Zaramaga, le llamó para avisar que su compañero estaba fuera de la iglesia, que estaba bien y que estuviese tranquila. Bueno, pues ella se relajó y entonces de repente se le activó el chip y dijo, ahí va, soy médica, voy a coger el coche y me voy a ir al hospital, ¿no? Y cuenta cómo cogió un folio y en él puso la palabra médico, se subió en el coche,
y lo puso en el coche, ¿no? Creyendo que eso le iba a salvar, digamos, de que le pudiese parar la policía. Y entre risas me contaba que 2 días después se dio cuenta que había puesto el papel al revés y entonces nadie podía leer que ponía médico, ¿no? Bueno, ¿por qué puso el papel al revés, ¿no? Porque en esos momentos de fuerte represión, pues el caos muchas veces se adueña de la vida, ¿no? Poco se ha hablado de esta historia. Yo lo que os pongo aquí es una octavilla que seguro que los que vivisteis aquella temporada las recordáis muy bien, las llamaron las hojas negras, eran octavillas que aparecían una mañana cualquiera en las ciudades de Gasteiz durante los meses de huelga y que un poco lo que buscaban era desprestigiar a quienes estaban un poco, no voy a decir liderando porque fue una lucha bastante asamblearia, pero bueno, los que estaban un poco metidos a tope en las luchas como un poco para intentar desprestigiarlas, ¿no? En ella sale Carmen Landaluce, ¿no? Ella, que no estaba metida en las huelgas, fue una de las que tuvo que asumir una de esas hojas, ¿no? Y viene a poner básicamente que Salki, bueno, ella era una monja que hacía huelgas, ¿no? Ella se enteró de esto cuando llega al hospital y su compañero le dice a ver si está montando una fábrica de huelgas, ¿no? Entonces, bueno, un poco para que veáis. El siguiente capítulo del que os voy a hablar, o el siguiente, las siguientes mujeres de las que os voy a hablar, si me puedes pasar, por favor, son las mujeres, una de ellas, la estoy viendo que se está poniendo la mano en la esta que le está dando vergüenza, pero la tenemos aquí, así que vergüenza ninguna, son las mujeres que participaron de lleno en las movilizaciones en fábricas eminentemente masculinas, en fábricas donde los hombres eran un poco los que lideraban todo el, digamos, cotarro. Ellas son Pilar y Elsa, son dos trabajadoras de forjas alavesas que durante esos meses pues estuvieron a tope. Elsa, como bien decía ella, Elsa es la del pelito corto, como bien decía ella, estaba en el cogollito de todo, es decir, en las oficinas de la comercial donde estaba la dirección, entonces tuvo que enfrentar amenazas para poder dejar el trabajo. Fue muy valiente, ¿no? Porque su situación laboral era mucho mejor que la de sus compañeros de fábrica, ¿no? Pero ella decía, bueno, por conciencia yo tenía que estar con quien tenía que estar, ¿no? Estas eran las palabras que utilizaba. Julia lo ha dicho bien, pero sí que es cierto que cuando nosotras empezamos a preguntar a las mujeres qué han hecho, la mayoría restan valor a lo que cuentan. Bueno, yo hice lo que tenía que hacer. Normalmente con los hombres no nos suele pasar eso, ¿no? Se sienten protagonistas de la historia y a las mujeres les cuesta sentirse protagonistas de la historia, ¿no? Pilar, por ejemplo, fue una de las despedidas en Forjas Alavesas, de esos 20 despedidos que hubo, y se mantuvo durante 3 meses en huelga a pesar de que ya acababa de ser mamá, tenía un hijo recién nacido, ella, ¿no? Superó todo ese estigma que tiene la mujer que deja a su hijo en el hogar y bueno, salió de las huelgas, ¿no? No se lo pusieron tampoco fácil, ¿no? Sí que ella cuenta que tuvo muchos compañeros ayudándole y apoyándole, pero que también hubo algunos que otros que en esas asambleas de fábrica, ¿no? Le decían que fuese a casa a hacerle la comida a su compañero, ¿no? Es decir, que los compañeros de la trinchera pues quizá también tienen que reconocer que a veces no fue tan asambleario ni tan igualitario aquella lucha, ¿no? Y que fue difícil para muchas mujeres, ¿no? Junto a ellas también, si me pasas por favor, contamos la historia de Bego Leaga. En esa foto no sale solo Bego, sino sale Carmen Landaluce, que es la de la compañera que os hablaba antes. Ella era trabajadora en una fábrica pequeñita, ¿no? Pasábamos de esas fábricas grandes a esas fábricas más pequeñas y también estuvo metida a tope. Ella nos hablaba o reflexionaba y a mí me hacía, bueno, me resultaba muy interesante sobre la vergüenza que suponía para muchas familias sentir, ¿no? Que no llegaban a fin de mes. Se ha hablado mucho de la solidaridad que hubo
Y es cierto que las cajas de resistencia, toda la gestión de las cajas de resistencia se hizo de una manera increíble. Yo creo que tenemos mucho que aprender. Pero ella contaba cómo montaron una especie de asamblea de paradas y demás para que la gente acudiese, ¿no?, a pedir trabajo, y que después de 3 días de convocatoria no acudió nadie, ¿no? Y entonces que ella dedujo que todavía nos costaba asumir, ¿no?, que teníamos una situación difícil en los hogares, ¿no? Ella también habla de lo difícil que le resultó muchas veces ser una mujer en lo que ella llama un mundo de hombres, y cómo alguna vez se tuvo que enfrentar a un compañero que le decía que hablaba demasiado y que a ver si ella era una infiltrada, ¿no? Y ella reflexionaba sobre si un compañero que habla mucho recibiría esa misma acusación, ¿no? En esta foto sale junto a Carmen Landaluce, porque ambas se fueron después del 3 de marzo a vivir juntas. Sus compañeros fueron detenidos y ellas decidieron que para poder gestionar el cuidado de sus criaturas recién nacidas lo tenían que hacer en manada, ¿no? Lo tenían que hacer juntas. Entonces se fueron a vivir juntas, otro aprendizaje que salimos, ¿no? O sea, sacamos de todo esto, ¿no? Cómo se tiene que regular los hogares muchas veces, cómo se regulan los hogares tras un espacio traumático o de tensión, ¿no? Ella lo recuerda como uno de los mejores momentos de su vida, ¿no? A pesar de la dureza que supone tener que ir una vez al mes a la cárcel, ¿no?, de visita. Una de las cosas que seguro que todas las que habéis vivido aquí lo sabéis, pero a mí me llamó mucho la atención y me resultó muy emocionante, es que tanto Carmen, Bego como Yolanda, a pesar, en el caso de la última, de estar huida, y en el caso de las dos primeras, de tener los compañeros en prisión, a pesar de ello, ellas mensualmente seguían recibiendo el jornal de sus compañeros y el suyo, porque uno de los lemas de aquellos años fueron ni represaliados ni despedidos, ¿no?, si no me equivoco. Entonces, sus propios compañeros no reconocían que ellos no estaban, estaban despedidos, y por tanto recibieron el jornal a pesar de que no fuesen a trabajar, ¿no? Ellas contaban como mensualmente algún compañero de las fábricas de sus compañeros llegaba a casa con el jornal, con ese dinero, y se lo daba, ¿no? Bueno, pues una muestra de solidaridad de lo que supuso aquello, ¿no? Pero las mujeres no solo estuvieron en fábricas de hombres, digámoslo así. El siguiente capítulo, voy a ir avanzando un poquito más rápido, nosotras lo hemos llamado De palomitas a culebras, y es el capítulo que habla de las mujeres de las fábricas de Arequio, con quien yo creo que tenemos, si me pasas por favor, con quien yo creo que tenemos una de las grandes deudas de esta ciudad, ¿no? En Gasteiz hubo fábricas de mujeres, en Arequio, que era la fábrica de cremalleras, más de 400 mujeres salieron a la calle, esta era la fábrica de Arequio, salieron a la calle durante 3 meses de huelga, y nadie habla de estas mujeres, se habla muy poquito de ellas, ¿no? Ellas inventaron un montón de formas de movilización muy divertidas, una de ellas que también se hizo, y igual alguno lo habéis hecho en vuestra fábrica, creo que también se hizo en Mebosa y demás, que era lo que ya llamaban la culebrita, que era, bueno, pues como aquellos años no se podían juntar tan fácilmente para poder debatir, pues ellas contaban cómo se levantaban, iban haciendo la culebrita por todo el pabellón, recogiendo mujeres y cantando, y entonces la de delante le contaba a la de detrás cómo estaba la situación y cuáles eran las reivindicaciones, y era una forma de informarte, digamos, de cómo estaba la historia, ¿no? Entonces, se ha hablado un poco de estas mujeres, estas mujeres también hablan, si os estáis fijando, en todo momento estoy poniendo como esas cosas bonitas de la memoria y tiernas, y estoy contraponiendo con las historias difíciles, ¿no?, o de opresión de la memoria, porque me parece que es lo justo, ¿no? Estas mujeres muchas veces también hablan de que tampoco fueron fácil la relación con los hombres, ¿no?, que había compañeros muy solidarios, que eran, claro, los hombres eran los menos en este caso en esas fábricas, en Forjas Alavesas, por ejemplo, los hombres eran los más, en Arequio las mujeres eran las más, ¿no? Y también hubo momentos de conflicto, ¿no?, porque, bueno, yo algunas actas que he podido tener acceso de aquellas asambleas, bueno, habla también de que había hombres que les daba cierta vergüenza salir a las manifestaciones con las mujeres, y que eso generó cierto conflicto a veces, ¿no? Estas mujeres me contaban, y a mí me lo contaban con una naturalidad que a mí me resultaba llamativa,
como cuando estalló el conflicto, unas cuantas cogieron un coche y se presentaron en Madrid, donde estaba el gerente de la empresa, bueno, pues para hablar con él, a ver cómo se podía solucionar esto del convenio. A mí me llamaba mucho la atención porque me lo contaban como algo, bueno, sin gran importancia, y a mí me parecía como bastante subversivo y con un punto de confrontación muy interesante, pero bueno, pues me lo contaron mi hermana. Aquí os he traído una de... Ay, no, pensaba que lo había pasado. ¿Me lo puedes pasar? Aquí os he traído una de las nóminas de aquellas trabajadoras. Esta nómina es posterior al 3 de marzo, aquí ya se están integrando las cosas que consiguieron, pero también tengo algunas de aquellas nóminas en las que no cobraban nada, porque estaban en huelga, ¿no? Es importante recordar que las mujeres cobraban menos que los hombres, eso lo cuenta muy bien Elsa, la compañera de Forjas Alavesas, porque ella se encargaba precisamente de ordenar las nóminas, ¿no? Y veía cómo por el mismo trabajo compañeras y compañeros tenían jornales distintos, ¿no? Y si me pasas ya... Pasamos al siguiente punto, y con esto ya terminamos como la primera parte, que es todo ese sostenimiento de la vida durante las huelgas. Y yo creo que de esto hemos hablado muy, muy, muy poquito, ¿no? Yo siempre digo una frase que a mí me quedó muy marcada, que me dijo una de las mujeres, y es que ella fue capaz durante 3 meses de hacer un puchero para 8 con 3 patatas. ¿No? Es muy difícil entender cómo se sostienen 3 meses de lucha si no sabemos hacer un puchero con 3 patatas, ¿no? Entonces, de estas mujeres se ha hablado muy poco. Aquí sale Tere Poltón, quien también participa en la exposición, que es una de estas mujeres que estuvo en las asambleas de mujeres de las bolsas vacías, que yo creo que es de lo que más hemos hablado en Gasteiz y lo que más conocemos. Pero también está Merche, el caso de Merche para mí es muy bonito porque cuando contactó con nosotras, contactó su hija. Fue su hija quien animó a Merche a hablar y yo recuerdo la primera vez que quedamos con ella, ya prácticamente pensaba que estaba tomando un café para perder el tiempo porque no tenía nada que contar y Merche acogió a más de 14 obreros en su casa, les puso agua, les hizo café, pero además se tuvo que enfrentar a unas cuantas vecinas que bueno, por el miedo le pedían que no los acogiese en casa, ¿no? Entonces realmente lo que hizo Merche fue lo que hicieron muchísimas mujeres y lo que pasó en muchos hogares de Zaramaga, y hoy hablamos de 5 obreros asesinados y no de más, precisamente porque hubo muchas casas abiertas a aquellos obreros y obreras que huían. Y el caso de Merche es muy bonito porque después de estos 5 meses de proceso, de quedar, de hablar, el otro día me decía en la manifestación, ¿no? Fue una de las que se atrevió a hablar delante de tanta gente y contar su historia, que a mí me parece algo muy valiente. Y me decía, me miraba y me decía, oye, pues ahora que lo dices, yo sí he hecho cosas, ¿no? Y estos caraduras, oye, que toda la vida y no me lo han reconocido, ¿no? Y entonces ver cómo se pasa de ese proceso, ¿no? De bueno, no tengo nada que contar a, oye, caraduras, que yo también he hecho algo, ya estáis reconociéndomelo, pues, bueno, nos demuestra, ¿no? Que la memoria sirve para sanar, para empoderar y para que las mujeres entre ellas se articulen. También fue muy bonito, un momento muy mágico en que Merche, antes de esto, pues mientras nos íbamos presentando todas, porque nos juntamos ahí unas cuantas mujeres pues del movimiento feminista y algunas otras mujeres, pues se iban presentando y bueno, pues estaba pues igual ahí una, pues yo era trabajadora de Forjas, yo no sé qué, y en ese momento pues ella se sentía algo pequeña y dijo, bueno, yo no hice gran cosa, y fue muy bonito como todas, al unísono, ¿no? Tanto las compañeras de la Asamblea de Mujeres como las propias compañeras de Forjas Alavesas o de Mebosa le dejaron claro, ¿cómo que no? No vuelvas a repetir eso porque es trascendental lo que tú hiciste, ¿no? Entonces, esto es muy interesante para ver, y creo que estoy yendo muy lenta, voy a intentar ir más rápido, para ver, ¿no? Esa parte... Vale, tengo todavía un poco. Es muy interesante para ver, ¿no? Cómo es imposible entender todo este trabajo de lo público sin lo privado, cómo necesitamos integrar las memorias de lo sucedido en el espacio privado para poder entenderlo, ¿no? Porque si no, está sesgado. Voy a pasar a la siguiente parte, que es, digamos, la segunda gran parte del libro en donde nosotras ya nos adentramos. Si me pasas, por favor. Donde nosotras nos adentramos... bueno, antes de esto... un segundito. Vale, donde nosotras ya nos adentramos en el día, ¿no? Que le hemos llamado nosotras
en el 3 de marzo y buscamos y empezamos a hablar con mujeres que vivieron aquello, pero buscamos mujeres que lo hayan vivido desde diferentes lugares, ¿no? Aquí encontramos a Menchu, que bueno, yo reconozco que es una de las historias que más me atrapó. Menchu era una mujer que vivió el 3 de marzo ya mayor, como decía ella, entonces tenía 35 años, que nos parece muy joven, pero ella decía que entonces era muy mayor, y lo vivió desde París. Lo vivió desde París porque cuando Merche tenía 20 años decidió que esta no era una ciudad para mujeres que quisiesen ser libres y solteras, ¿no? Ella tenía muy claro que quería ser una mujer libre, soltera y sin marido. Entonces, bueno, ahorró dinero y se largó a París, ¿no? Entonces ya cuando sucedió todo esto, ella vivía, como ella decía, libre en París. De hecho, andaba metida en historias feministas y demás. Y se enteró por Radio París que había sucedido esto y sintió tal responsabilidad con Gasteiz, la cual era una ciudad a la que no tenía mucho cariño, porque era una ciudad donde ella no había podido ser libre, y cogió el primer tren y se presentó en Gasteiz, ¿no? Sentía que tenía una deuda con la ciudad, que lo que estaba sucediendo era muy grave. Y ella no sabía muy bien lo que estaba pasando los meses previos, ¿no? Entonces llegó, dice que se pegó una ducha, cogió un abrigo muy feo, así lo dice, que es abrigo que hay ahí, porque esa es Menchu, y se presentó en el funeral, ¿no? Y cuenta cómo de repente se reencontró con esa ciudad de la que había huido, ¿no? Porque sintió que esa ciudad estaba enfrentando al miedo que ella le llevó a hacer huir, ¿no? Ella decía que esta ciudad le parecía una ciudad gris y llena de miedo, y que por eso se había ido a París, y que cuando llegó aquí el 3 de marzo, bueno, 4 ya, sintió que era una ciudad que enfrentaba al miedo, ¿no? Y entonces, bueno, es una historia que a mí me parece muy interesante, porque se ve, ¿no?, cómo las mujeres tenemos cautiverios paralelos a los propios cautiverios sociales, ¿no?, que está, ¿no? Ella huyó de una ciudad que le reprimía para volver a una ciudad que estaba siendo reprimida, ¿no? Entonces es una historia que a mí me parece realmente interesante. Y la siguiente diapositiva nos muestra la historia de Maite. Ella, como muchas mujeres, seguro que alguna de las que estáis aquí también lo habéis vivido, fue una de las que estuvo en la iglesia aquel 3 de marzo, ¿no? Y ella nos contaba su experiencia. Es realmente impresionante ver cómo 42 años después, ¿no?, las mujeres narran y siguen llorando, ¿no?, y siguen sintiendo ese dolor, ¿no?, como cuando narran cómo entran los botes de humo, o como cuando narran cómo la gente se autorreguló colectivamente para poder salir de aquella ratonera, ¿no?, siguen emocionándose, ¿no? Ella nos contaba esa historia, también nos contaba historias de su versión. Ella casi ya dice que no lo sabía, pero que ya era feminista entonces, y contaba cómo los meses previos inició junto con otra compañera una lucha que, claro, no fue tan visible ni tan conocida, que era conseguir que sus compañeros quitasen todas las fotografías porno que tenían en el vestuario si es que querían que ellas acudiesen a las asambleas, ¿no? Entonces, bueno, estas son pequeñas historias, anécdotas que generan risa, pero que nos quieren decir mucho también de a lo que tuvieron que enfrentar también muchas mujeres. Maite es de las que se ha animado, cada vez que la hemos llamado para alguna entrevista, porque nos han llamado mucho cuando empezamos a hacer esto, nos han llamado muchos medios, cada vez que la hemos llamado para alguna entrevista, pues se moría de vergüenza, pero siempre nos decía que sí, que venía a contar su historia, porque llevaba 40 años deseando que se hablase de las mujeres, entonces que ahora tenía la responsabilidad de que ya que habíamos empezado a hablar, pues no callara, ¿no? Y entonces, pues, ha sido bonito también ver cómo ella, pues, se ha animado a hablar, ¿no? Y el siguiente capítulo habla de, para mí, junto con las de Areitio, creo que con otras grandes olvidadas, que son, si puedes pasar, vale, ya pasado, que son las enfermeras y las sanitarias que durante aquella jornada atendieron a los más de 100 heridos, ¿no? Se ha hablado muy poquito de lo que sucedió en los hospitales, quizá porque los hospitales tienen mucho que ver con el cuidado, ¿no? Igual que no hablamos de lo privado, porque lo importante es lo público y lo productivo, pues también entendemos que los cuidados, que no solo son quirúrgicos, sino muchas veces eran emocionales, tampoco
fueron tan importantes, ¿no? Yo entrevisté a dos mujeres. Begoña, una de ellas, me dijo una frase que a mí me impactó completamente, y Pili, la otra enfermera, me dijo otra de las frases que me han impactado. La de Begoña fue la de la guerra entraba por la puerta del hospital y yo no sabía muy bien qué había sucedido, ¿no? Porque muchas estaban de turno. En este caso ambas eran estudiantes, ni siquiera eran enfermeras. Una era estudiante auxiliar de enfermería y la otra de enfermería. Y claro, veías llegar gente en unas condiciones muy difíciles y ni siquiera sabías qué había sucedido, ¿no? Porque ni siquiera te había dado tiempo a poder poner la radio porque había que correr, ¿no? Entonces, también esa sensación de atender a muchos heridos sin saber lo que estaba sucediendo, y también en el caso de Pilar, que era la otra de las mujeres entrevistadas, sin saber tampoco qué estaba sucediendo con tus seres queridos, ¿no? Porque tú sabías que tus seres queridos estaban, ¿no? Pilar nos contaba, yo sabía que mi padre estaba en la iglesia y veía venir gente, y yo no sabía si iba a llegar en algún momento también mi padre, ¿no? Pilar nos decía, ¿no? Igual que se corrió delante la policía en el barrio de Zaramaga, en los hospitales corrimos mucho entre salas de quirúrgicas y las salas donde guardábamos las antitetánicas, ¿no? Es decir, que hubo muchas carreras, ¿no? Las carreras no solo se dieron en la calle, sino también en los hospitales, ¿no? Bueno, y quizás ya para ir terminando, se nos están olvidando muchas mujeres, yo todavía no las he traído aquí, aparecerán en el libro, que pueden ser pues las mujeres feministas de aquella época, las estudiantes, las que pertenecían a sindicatos o partidos políticos. No las he traído porque el proyecto está en elaboración, entonces todavía no está, pero sí que hemos querido terminar con unas mujeres. Me está resultando un poco difícil esto de estar así, pero bueno, vamos. Hemos querido terminar con lo que para nosotras es central, que es hablar de una vez que pasa esto y los años van pasando, hay gente que sigue en la pelea, ¿no? Y entonces aquí hemos querido traer, como no, a las víctimas que han luchado y que siguen luchando día tras año. Lo hemos hecho a través de dos historias, la de Eva y la de Nerea, una hermana de uno de los asesinados y otra sobrina. Pertenecen a dos generaciones completamente diferentes. En el caso de Eva, es una persona que lo ha vivido de forma directa, ¿no? Ella misma era una niña cuando sucedió, y en el caso de Nerea, a través de lo que se lo han contado y de su familia, ¿no? Pero nos parece importante también traerlas a ellas como sujetas activas de la lucha contra la impunidad, ¿no? Y de que mantienen ahí contar sus historias, ¿no? Esto es un poco lo que nosotras hemos hecho. Si os fijáis, hay claros y hay oscuros en la lectura, no es todo tan bonito como nos gustaría, porque la realidad en sí no es bonita, ¿no? Pero igual, por ir terminando ya con esto, nosotras lo que hemos intentado aquí es empezar a saldar una deuda histórica con el objetivo de que esto sirva también para que todas aquellas mujeres que no salen aquí, pero que tienen mucho que contar, lo cuenten, ¿no? En una entrevista que hacíamos, y también es otro de los momentos que a mí me resultó muy llamativo, hacíamos una entrevista a Pili, que es una de las que entrevistamos, que ya era una de las enfermeras y actualmente es activista en la Asamblea de Mujeres de Álava, y la entrevista se la hacía otra compañera de la Asamblea, y ella le decía, jo, llevamos años yendo juntas a la manifestación del 3 de marzo y yo no sabía, Pili, que tú habías estado en un hospital el 3 de marzo, no tenía ni idea, y llevo años yendo contigo a la manifestación, ¿no? Creo que es muy representativo también de esa deuda histórica que tenemos, ¿no? Y me gustaría terminar diciendo, ¿no?, que yo creo que las feministas nos tenemos que meter en esto de la memoria histórica, porque tenemos la responsabilidad de recuperar las memorias de esas mujeres, porque se lo debemos a ellas, porque se lo debemos a la historia, y también de acompañar esos procesos de capacitación de esas mujeres para la narración. Pero yo me pregunto también, nosotras como feministas y como movimiento feminista, paralelamente tendremos que definir cuáles son nuestras memorias, es decir, a qué mujeres tenemos que recordar. Y lo digo porque nosotras luchamos contra un conflicto también político, que es el conflicto que se lidia por las vidas de las mujeres. A nosotras nos están asesinando, nosotras también
tenemos mujeres que recordar, tenemos actos de impunidad contra nuestros cuerpos, y bueno, yo en una charla con Julia, no sé si te acuerdas, nombré el nombre, por aquí alguien que estaba en esa charla se acuerda, ¿no? Nombré el nombre de dos mujeres y pregunté en la sala a ver si alguien sabía quién era. Nadie sabía quién eran y eran dos mujeres asesinadas en las últimas 3 semanas en Euskal Herria por parte de sus maridos. Es impresionante que no nos sepamos sus nombres ni sus recorridos vitales, ¿no? Es muy difícil que esto nos pase con otros sujetos, pero con las mujeres nos pasa, las feministas, las primeras, ¿no? Entonces yo me pregunto si quizás tenemos que empezar a hablar, ¿no?, nosotras sobre qué responsabilidad tenemos por recordar a nuestras muertas. Y lo digo porque en Gasteiz tenemos en este sentido un contexto súper apropiado, ¿no? El 3 de marzo nos ha enseñado la importancia de la memoria. Yo creo que esto es un aprendizaje que no en todas las ciudades se ha podido dar, entonces me parece muy importante coger ese testigo y preguntarnos también qué responsabilidad tenemos nosotras con eso. Y ya termino aprovechando que esto lo organiza el ayuntamiento, pues como para hacer un poco una interpelación, ¿no? Normalmente las políticas públicas que se hacen de memoria integran la perspectiva de género, en este caso creo que el plan de memoria la integra, pero no integran las memorias de las mujeres, ¿no? En el plan de memoria actual no se habla, por ejemplo, de reconocer a las mujeres asesinadas. Joder, en Gasteiz, si no me equivoco, en los últimos 2 años han asesinado una, 2 o 3 mujeres, fíjate, yo misma no lo recuerdo y trabajo en memoria histórica, ¿no? Y en el plan de memoria no hay nada que busque reparar el dolor de estas mujeres, recordarlas. A mí se me ocurre, ¿por qué no renombrar una de las plazas de la ciudad con sus nombres? ¿No? Estamos en todo el debate de quitar las plazas o las calles con nombres franquistas y repensar qué nombres les ponemos, ¿por qué no nombres de mujeres? Y yo siempre digo esto, y en el centro de la ciudad, no queremos nombres en la periferia, ¿no? Porque merecemos el centro porque hemos sido olvidadas. Con esto voy cerrando y bueno, abrimos igual el debate. Es que ricasco por estar tan atentas. Y bueno, pues vuestro tiempo.